Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Es sábado, ya habéis visto que me he preparado el desayunito. Pues nada, es sábado, 8:30 de la mañana. Y bueno, pues me he hecho un cafecito, como habéis visto, unas tostaditas con embutido. Y nada, tengo una lavadora ya puesta. Y nada, tengo muchas cosas que hacer. Así que como me habéis pedido por Insta Stories que os gustaría ver un fin de semana conmigo o un sábado conmigo, así que bueno, pues qué mejor que grabarlo. Y nada, a ver cómo se presenta el día. Tengo cosas que hacer en casa, pero también tenemos que salir, así que bueno, os venís con nosotros. ¡Vamos! Pues ya habiendo desayunado y esperando y haciendo un poquito de tiempo para empezar a ponerme a hacer con una lavadora, bueno, las cosas de casa, os quiero contar una cosa que llevo semanas un poco. Al principio me lo tomaba gracia, pero ahora me empieza a preocupar un pelín. A ver, tampoco os penséis que me preocupa demasiado, pero sí que me llama la curiosidad. Y es que hace cuestión de 3 semanas o así, a la mínima que toco, qué cara tengo. Hace 3 semanas o así, a la mínima que toco, pues el sofá, la mesita esta que tenemos aquí, cualquier cosa me dan chispazos. Y yo asociaba a que eran unas botas que me compré nuevas y que, pues yo qué sé, por la suela que llevaba, bueno, estas cosas. Pero es que me he dado cuenta que lleve o no lleve esas botas, me siguen dando calambrazos. En el trabajo lo mismo. En el trabajo, bueno, asocio que hay moqueta, entonces puede ser la moqueta. Pero aquí en casa es que con todo, con todo, con todo. Cojo el tostador, me da chispazo. Cojo esto, me da chispazo. Abro algo tan sencillo como abrir un cajón de la cocina, me da chispazo. Y es como, no sé, no sé si es normal, si a alguien le pasa, si no, pero vamos, que me den tantos chispazos, yo creo que normal, normal no es. Sí que noto que cuando me levanto del sofá es como si hubiera electricidad estática en el sofá. Pero es que el sofá no es nuevo, el sofá lo tenemos hace 1 año y pico, entonces no sé, no sé. La verdad que tampoco me quiero rayar ni nada. Uli dice que vaya al médico y que se lo explique. Pero ¿qué le voy a decir al médico? ¿Que me dan chispazos? Pues sí, pues sí. Pues sí, es verdad. Tocar a Uli nos pega cada chispazo. Que no lo sé. No sé qué hacer. No, no sé si preocuparme. No sé si pasar y reírme. No lo sé. Pero yo más y vamos a hacer las cosas de casa. Pues eso, ahora voy a hacer el relleno de las fajitas para esta noche porque queremos hacer mexicano. Y nada, es muy sencillo, ahora lo veréis. Es tostear la pechuga de pollo en este caso a tiritas. Luego pimiento rojo, pimiento verde y pimiento amarillo que viene en un pack del Mercadona que ahora os lo enseñaré. Cebollita, en juliana me gusta para que se noten los trocitos. Y luego pues le pongo pues pimentón, cúrcuma, pimienta, bueno, una serie de especies así, de especias. Y luego le pongo por encima, le rayo queso provolone para que se deshaga y quede todavía más bueno. Nosotros últimamente cocinamos con esta máquina de aquí. Es la olla GM Deluxe y de verdad, yo era anti ollas de estas, anti robots de cocina. Bueno, esta es una olla programable. De verdad, es lo mejor que hemos comprado, de verdad. Porque lo que es los fogones ya no los utilizamos. A ver, hay veces que sí, porque, bueno, pues para hervir pasta, pues allí no sé hacerlo y bueno, pues tiro para lo clásico y tal. Pero de verdad, es una gozada. O sea, ahora lo veréis. No ensucia, solamente ensucia un bol que tiene pues para meter todos los ingredientes, pero es una pasada. Los dibujitos son programas que tienes pues para hacer. Por ejemplo, yo para sofreír pondría la plancha,
Aquí pondría el tiempo que yo quiero y la temperatura. El recipiente de aquí, que ahora veis que no hay nada, se le pone estos boles o cubos o como lo queráis llamar, de cerámica, donde esto es donde se cocina toda la comida y no se pega absolutamente nada. Unas compritas que hice ayer en Stradivarius. Lo primero que me compré es esto de aquí. A ver si se enfoca bien. Me parece una pinza súper bonita. No la he abierto todavía porque quiero hacer el vídeo. No sé si lo habré grabado ya o no cuando veáis esto. Pero es este de aquí. Me parece súper bonita, anacarada toda. Costaba 6,99 y a mí me costó 1,99. Creo que está súper bien, me gusta muchísimo. Ya para ponérmelo aquí como por estar por casa, como para cogerme el pelo por detrás, me parece súper mono. Y bueno, por 1,99 no está nada mal. Y luego me he comprado dos, he pecado, sí. Yo tenía ganas de probarlas, exactamente no sé cómo me quedan porque... bueno, no sé si me van a quedar bien o mal. Pero son estas dos diademas de aquí. Esta me parece espectacularmente bonita porque utiliza diferentes tejidos. Es un tejido gordito que utiliza el negro, el blanco y el dorado. No sé si lo podréis apreciar. Su precio era de 7,99, que realmente por 8 euros una diadema pues me dolía. Pero luego estaba a 3,99 y luego a 1,99 y por 2 euros creo que está súper bien. Me la voy a probar, no sé cómo me queda. No sé cómo me quedará, pero yo creo que guay. Bueno, con esto aquí no queda muy fino. Pero es una tendencia que lleva muy fuerte. Y luego me he comprado otra diadema. Esta es con estampado Versace. Me parece también súper bonita. Me la voy a probar. Me parece que incluso para ir a la playa está súper chula. Uy, está súper bonita, mirad. Cogí ya la que fuera más rosita porque me gusta más. Son totalmente distintos los estampados. Me gustan tanto uno como otro, me gusta muchísimo. Y creo que le voy a dar bastante trote y bastante uso. Eso es acostumbrarse porque al principio sí que es verdad que te ves un poquito rara con diadema, pero luego es lo más cómodo. Y nada, estas tres cositas me compré ayer de complemento. Buenas noches, lo siento, pero no he podido grabar nada durante la tarde. Horrible, o sea, ha sido una tarde de locos. O sea, no os lo podéis imaginar, pero bueno, yo quería que hubierais visto pues cómo llevaba el coche, porque sí, ya tengo el provisional, como ya supisteis y expliqué en el vídeo de mi experiencia con el carnet de conducir. Lo tengo hace... no llega al mes. Entonces me hacía ilusión que me vierais conduciendo, pero entre que nos hemos dejado la cámara, el móvil mío no tenía batería y eso, bueno, que se ha juntado un poquito todo, que os pido disculpas, pero bueno. Y nada,
eso, que hemos ido a un centro comercial de aquí de Barcelona, Gran Vía 2. Hemos ido pues un poquito pues de rebajeo, he encontrado cosas muy chulas que creo que lo veréis en el vídeo de mañana domingo, porque mañana lo grabaré y lo editaré. Y nada, bueno, que deciros pues que los fines de semana pasan súper rápido, que estoy reventadísima, como podéis ver. Me han salido por aquí un salpullido de granitos, por aquí también. Me ha dado la alergia, estoy fatal, fatal, fatal. Aparte, cuando a mí me da el tema de la alergia, también me viene con tema de bronquios. Yo soy asmática, siempre tengo que llevar un ventolín encima. Pero el ventolín tampoco me lo puedo tomar en exceso, porque hay gente que no le pasa nada tomándose el ventolín, pero a mí me pone pues muy nerviosa, me da taquicardias incluso, y claro, pues es más vale, más vale prevenir que curar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir muy con cuidado. Estoy pasando sinceramente una época mala en ese sentido, porque a la mínima que me río un poco más de la cuenta, corro, bueno, pues lo típico, ¿no? Pues no llego, pues voy corriendo más, pues me da el asma. Mil gracias por estar detrás de la pantalla, ya os lo he dicho siempre, lo volveré a decir y no me cansaré de decirlo. Que estos vídeos de 24 horas, vosotros lo queréis, me lo habéis pedido, pero es que mirar qué días. En mi vida no tiene mucho misterio, mi vida es esto y ya está. O sea, es hacer cosas de casa, salir, hacer compras, me olvido la cámara, se me acaba la batería. Es lo que hay, pero bueno, yo os lo grabo, yo intento siempre hacer lo que vosotras me pedís. Y nada, que es muy bonito todo esto que se está creando aquí en YouTube, que quiero que se siga creando y se siga sumando gente, porque de verdad se está generando una comunidad muy bonita. Y nada, que me voy a despedir ya por hoy. Estoy muy cansada por el tema que os he contado. Aparte, me he tomado la medicación y me deja KO total. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que